Buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Aquí, atareada, haciéndoles videitos y videitos con toda la nueva información. Y pues bueno, en estos momentos vamos a hablar del estado o territorio que se convirtió en el número 49, chicos, y 49. Así que ya son contaditos los que faltan de aprobar lo que es la PBT de verano. Y este del que vamos a hablar en estos momentos es nada más y nada menos que Oklahoma. Pues sí, a ustedes allá en Oklahoma, desde el día 17 de septiembre, comenzaron a enviarles lo del ciclo escolar 2020-2021, el cual cubría hasta también aquellos niños que se habían graduado en mayo del 2021, o a todos aquellos niños que estuvieran aprobados o siendo elegibles antes de esa fecha. Ahora, si no te ha llegado lo del ciclo escolar 2020-2021, pues hay que hablar al número 1-405-522-5050. Tienes que hablar a ese número si a ti no te ha llegado el dinero del ciclo escolar 2020-2021, ¿ok? Porque ya estaban supuestos a haberlo recibido. Ahí escríbanme si a ustedes ya les llegó una parte, si ya les llegó todo, si no les ha llegado, qué está pasando con cada uno de ustedes. Ahora, para esta aprobación que se hizo de la PBT de verano, son $375 lo que les van a enviar. Esto es por niño. Y si ustedes tienen sus tarjetas, guárdenlas, porque no sabemos si les van a volver a depositar en esas tarjetas o les van a enviar una nueva. Pero a todas aquellas que recibían su depósito de la PBT en la tarjeta de estampillas de comida, pues ustedes sí tienen la seguridad que ahí les volverán a depositar si ahí era que ustedes recibían sus depósitos. Ahora, si ellos se dan cuenta que hay algún error entre alguna de las letras, apellidos, teléfonos, en algo, entonces les enviarán una nueva tarjeta, al igual que a todos aquellos que apenas son nuevos elegibles, ¿ok? Esto de los $375 se los enviarán hasta el día 30 de noviembre. Esto cubrirá tanto niños de escuela desde pre-kinder al grado 12. Ojo, pre-kinder, para el pre-kinder son elegibles nada más aquellos niños que reciban fondos del National School Lunch Program o del Community Eligibility Provision. Si tu niño está en un pre-kinder que tiene sus propios fondos, no será elegible porque quien está dando esta ayuda es la USDA, que es la encargada de tener este tipo de programas de ayuda de alimentos para los pequeños, ¿ok? Ahora, también son elegibles los niños que estaban en guarderías que están en una familia que recibían estampillas de comida. So, si tú estás entre este círculo de aprobados o de elegibles, estos $375 los recibirás el día 30 de noviembre. Así que ahí quedó la información para Oklahoma, chicos. Espero que les sea de gran ayuda. Compartan el videito con todos sus familiares y amigos para que pues sean más las personas que estén enteradas de esto que está pasando en sus estados, ¿ok? Ahí les di el número al que tienen que hablar si aún no reciben lo del 2020-2021. Si ya lo recibieron, no hablen, ya saben que ahí viene la fecha de depósito para ustedes. Así que, bonito día martes para todos ustedes. Cuídense mucho. Bye.